Recientemente Samsung ha presentado en un evento sus nuevos dispositivos de la familia S22 y en este video te voy a contar todos los detalles respecto a estos. Si es primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a The Persurrection. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Comencemos y arranquemos de una vez con el Samsung Galaxy S22 puro y duro, ya saben, el S22 a secas, que entre sus características tiene una pantalla de 6,1 pulgadas del tipo Dynamic AMOLED 2X, con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz, que sumados a la tasa de muestreo táctil de 240, nos dan como resultado una muy buena pantalla para consumir contenido y jugar en el dispositivo, algo bastante habitual en los celulares de Samsung y más aún en estos que son los mejores. En cuanto al cerebro del equipo, tenemos el procesador Exynos 2200, al que si quieren después le hacemos un video completo dedicado única y exclusivamente a él, y es que desde ya se afirma que su mejora en rendimiento es de tan solo un 5%. Por otro lado, con esto se desmienten los rumores, teorías y filtraciones que decían que este dispositivo saldría con procesadores Snapdragon para todos los mercados, puesto que como de costumbre reservarán los procesadores de Qualcomm solamente para los Estados Unidos y Sur Corea, aunque se dice que este año también podríamos ver esos procesadores Qualcomm en México, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y la India. El resto del mundo continúa con Exynos. Así pues, se repite el mismo ciclo de siempre. Samsung dice que va a ser el mejor procesador, que va a acabar con todos, y al final acaba siendo una decepción tan grande que aquellos mercados más importantes para ellos llevan procesadores Qualcomm y no los suyos. Ahora bien, en cuanto a la memoria RAM, tendríamos 8 GB, el almacenamiento interno puede ser de 128 o 256 GB, y las cámaras, en caso de este S22 a secas, constarían de un sistema triple encabezado por un sensor de 50 megapíxeles, el cual tendría una apertura focal de 1.8 y estaría estabilizado ópticamente, mientras que el gran angular sería de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, y el tercer lente sería un telefoto de 10 megapíxeles. Este con focal 2.4. Todo esto significa sobre el papel que tendríamos unas muy buenas cámaras, y como sucede en el caso de la pantalla, esto es algo bastante habitual en estos dispositivos Galaxy de la serie S. Pasando ahora a la batería, tendríamos 3700 mAh para este S22, con una carga rápida de tan solo 25 vatios, al menos en esta versión, y claramente sin cargador en la caja, muy al estilo Apple. El dispositivo tendría también certificación IP68 para ser sumergido en el agua y el lector de huellas ultrasónico integrado en la pantalla. Pero bueno, esas especificaciones que acabo de darles corresponden al S22 puro y duro, al Galaxy S22 normal. Hablemos ahora del Plus, o Plus dirían algunos. En esta casi todo se mantiene prácticamente igual, pero la pantalla crece hasta las 6,6 pulgadas, la batería también aumenta hasta los 4500 mAh y ahora sí soporta carga rápida, de 45 vatios para ser exactos, y eso sería todo, las demás características son exactamente iguales. Hablando ahora del ultra dispositivo que Samsung pidió a todos los medios, canales y demás que hablaron de él que hablaran en un video aparte, pero como yo no soy de esos les voy a contar aquí. Esta sería la versión más grande y también la más cara y más equipada, con una pantalla de 6,8 pulgadas, en resolución 3080 x 1440 píxeles, una tasa de refresco también de 120 Hz, 8 o 12 GB de memoria RAM, batería de 5000 mAh con carga rápida de hasta 45 vatios, y en cuanto a cámaras tenemos un montón de sensores, siendo el principal uno de 108 megapíxeles. Este dispositivo tendría la capacidad de grabar video 8K hasta 24 FPS. Y sí, tal y como se dice por ahí, sería la actualización de los Note, ya que también sería compatible con el S Pen. Ahora bien, hablando de precios, estos como siempre variarán muchísimo dependiendo del país, pero de momento el más económico de todos, que es el S22 en menor capacidad, está por encima de los $850 y de ahí para arriba. Aunque tranquilos que en un año y medio costarán la mitad. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí.